pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Ser amigos de Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15. Me gustan mis amigos. Vosotros que lo sois, lo sabéis. Me siento orgulloso de teneros y le doy muchas gracias a Dios por vuestra amistad, vuestro apoyo en mis momentos de debilidad, por vuestras palabras de ánimo, porque me soportáis aún a pesar de mí mismo y porque sois una prueba de lo mucho que Dios me ama. Todos nosotros hemos recorrido muchos caminos en la búsqueda de la amistad. Es algo innato en el hombre la necesidad de sentir cerca la presencia de un amigo. Tener la seguridad de que te van a decir la verdad. Saber que quien te oye te está escuchando. Y la certeza de que en él siempre encontrarás sinceridad y consejo. Estas son parte de las bendiciones que traen a nuestras vidas nuestros amigos. Dios, en la persona de Jesús, también pudo experimentar la bendición que representa para toda persona disfrutar de la amistad. Cierto es también que Él fue quien nos creó y nos creó con esa particularidad, generar lazos de amistad. Sin embargo, hay algo en el modo en que nuestra naturaleza humana suele extender y experimentar eso de la amistad. Algo que distorsiona la imagen de lo que la verdadera amistad debiera de representar: nuestro egoísmo. Por lo que no siempre hemos estado o estamos a la altura de lo que se supone que es un amigo. Y eso fue algo que también Jesús acabó experimentando. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 56. En uno de los momentos más trascendentales de la vida de Jesús, sus discípulos, aquellos a los que él poco tiempo antes les había confesado como amigos, le abandonaron. Se quedó solo. No hubo una mirada de apoyo, un gesto de respaldo, una palabra de ánimo o de consuelo. Cierto es que lo que iba a enfrentar Jesús no era algo que pudiera ser aliviado o minimizado con una mera palabra de ánimo por parte de aquellos que desconocían absolutamente la experiencia espiritual a la que estaba a punto de enfrentarse Jesucristo. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Isaías, capítulo 41, verso 8. Podemos ver aquí cómo Dios estima y denomina a Abraham como mi amigo. Y si algo pudiera considerar como un privilegio, sinceramente pienso que esto, el ser contado por Dios como su amigo, puede perfectamente ser el mayor de ellos. Pocos son los que a lo largo de la vida obtienen este estatus, amigo de Dios.
Pero en el tiempo de la gracia que Cristo trajo, del que hoy disfrutamos por su misericordia, encontramos llaves que Jesús nos da para poder acceder a ese lugar en el corazón de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, verso 14. Jesucristo, Dios en la forma de hombre, nos enseña la manera en la que nuestra condición se ve elevada de hombre caído, de pecador alejado y enemigo de Dios a amigo. Podríamos con justicia considerar que ser y estar dentro de la condición de siervos de Dios es, como decíamos antes, un privilegio, que lo es. Pero Dios nos ama más allá, nos anhela en su corazón, no solamente en su casa, pues el siervo ciertamente está en la casa de su Señor, pero el amigo está en su corazón. ¿Cuánto nos queda por aprender en lo que al amor se refiere? Qué rápido encuentra el mal un lugar en el que habitar dentro de nuestro corazón. Y cuánto hemos de esforzarnos para que el amor se convierta en nuestro compañero de viaje. Si hacéis lo que yo os mando. Qué fácil, ¿no? Pero a veces, qué difícil, ¿verdad? La amistad de Dios, algo que Él nos ha puesto al alcance de la mano y que Jesucristo nos regaló en el Gólgota. Extiende tu mano, permite que el mensaje de salvación que alza su voz desde la cruz llegue a tu corazón. Y nunca olvides que Dios anhela tu alma hasta el punto de morir de amor por ella. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.